Qué hermosa está esta montaña. Allá está la montaña, todavía tiene nieve. Esa roca que está ahí, la formación esa, como de repente pensé que era una serpiente. La roca esa gigante que está ahí. Escuché un pajarito, pero no lo vemos. ¿Dónde está? No se mira el pajarito. Vamos a entrar aquí a este zacatal. Hay mucho zacate. Nada más que vamos con pendiente de las serpientes, porque se pueden camuflajar y esconder aquí bajo el zacate porque está alto. Pero no sabemos qué es ese ruido. Se escucha como, pensamos que es una ave, pero no se ve. Esta gobernadora todavía tiene flor. Allí voló, mira, el pajarito ese, pero no lo alcancé. Una vereda de algunos pajaritos. Es un pajarero aquí. Oye, pero está bien alto el pasto, no nos vaya a salir una serpiente. Yo voy detrás de ti, donde vas pisando tú, porque sí me da miedito. Que nos encontramos solo lo que queda de un auto. Ahí está. Ahí anda moviéndose. Ahí anda el ave. No le gustamos. Nos está haciendo como que nos alejemos. No está contento el pajarito ese con nosotros aquí. Es el viento. El viento. Qué chistoso, tiene años ese carro. Se lo llevó el agua. Enterrado en la tierra. Se lo llevó el agua, una corriente. Y ahí se quedó, mira. Una crecida, ¿verdad? Se lo ha de haber llevado. Sí. Cuidado. Y ya lo vinieron a tirotear, mira. Al carrito ahí tiene los impactos de bala. ¿Cuántos años tendrá este carrito aquí?
¿Qué modelo sería? Allí lo que era el asiento. Ya nada más quedaron los resortes. Allá abajo se abrió la tierra. Wow, pues se lo terminaron en puras balas a este carrito. Tiene muchos impactos. Y ese pajarito sigue gritándonos que nos vayamos de aquí. Miren allá. Allí está, allí hace poco que había agua. Se ve la tierra seca. Ya cuando se termina el agua se parte la tierra. ¿Hay más para allá? Mira, aquí tiene una varilla. Mira. No, no, este es una raíz. Son raíces, ¿verdad? ¿Ese otro sí es alambre? Este es alambre. Esa es raíz de la gobernadora. ¿Crees que encuentremos el modelo del carrito? Es engrane de plástico. Mira. Allá abajo hay otro. Sí, mira. Sí es barro. Para hacer una olla, amor. Una olla de barro. Una maceta. Mira, acá hay más. Wow. Mira, todo esto era un estanque. Sí. Chulada de florecitas que hay ahí. ¿Estaba grande este estanque? Se estanca el agua. Se estanca bastante, mira. Nunca pensé que nos íbamos a encontrar un auto tan viejito en medio del desierto. Este es el mismo auto, el hierro ese. Radio y todo. ¿Mande? Tenía su radio y todo. Sí, mira. ¿Qué es eso? Déjame, pongo de frente. Así.
es de frente. Ahí eran los faros. Ahí iban los poquitos, los faros. ¿Qué tipo de carritos serían? Pero mira los impactos tan grandes que tienen. Sí, grandísimos los agujeros. Chulada de flores que nos encontramos aquí. Mira, mucho saltamonte que hay aquí. Muchísimo saltamonte. Nada más que están tan pequeños que no los logro captar con la cámara. Mira esa roca para una resbaladilla. Como cuando éramos chiquitos, ¿no? Que buscábamos los lugares para resbalarnos. Wow, mira todas las flores del ¿cómo se llama? Del toloache. En la mañana han de haber estado bien bonitas, pero ya se terminaron. Otra roca grande. ¿De veras? ¿Quién se sube aquí a molestarte? Ni el puma puede subir. ¿No? ¿No? ¿Está planito entonces allá arriba? ¿Está plano? Así, parejito. Parejo.
Ando viendo a ver si se ve una serpiente aquí, pero no. No se ve nada de serpientes. Pero de que han de estar por ahí, sí, nada más que se camuflajan. Y no las vemos. Está toda quebrada, ¿verdad? Uy, por ahí viene otro remolino. Mira. Un rato, una ratonera. Uy, cuidado con las serpientes. Mira qué de rocas hay. ¿Qué es esa? ¿Una ratonera? Es una ratonera. Un excremento de... ¿De coyote? No, es como de gato. Oh. De un gato chiquito. ¿De un gatito?